mames, de regreso del parque, haciendo mucho viento. No puedo ahorita, pero chequeé en lo que me encontré. No mames, ve. Para los que. Mames. Son unos dildos, güey, no mames. Alguien los ha de haber ordenado. Y yo creo los tiraron aquí, o alguien se los quiso robar. Y como vio que eran estas mamadas, pues yo creo que. Que los devolvieron, güey. No mames, güey. Esta chingadera. Pues sí, no se pudo raitear por el aire, pero. Ni modo. Bueno, voy a hacer unos. Me encontré ahí entre las cositas que tenía. Me encontré unos videos, de un compita que se llama César, Me los pidió hace poco, pero pensé que ya los había borrado, pero ahí los tengo. Los voy a dejar ahí para que los chequeen. Y pues ni modo. Hoy no se pudo hacer nada a causa del aire. Son cosas, ni modo, ¿no? No podemos discutir con la madre naturaleza, ¿no? Son muchos cambios los que hace el planeta, pero ni modo. Pues sí, banda. Vamos a ver qué onda. Oh shit. ¿Sí lo sacaste, güey? Oh, ahí se vea chingón, güey. Déjame decirles qué fue lo que me inspiró hasta haciendo esta clase de videos. Hay un canal, no sé si lo han chequeado ya en México, se llama Boom BMX. Sergio John, él fue el que me inspiró a mí a hacer estos videos. Realmente pues se me hace algo bien chido documentar, ya sea la vida de BMX o la vida que lleva uno aquí. Pues realmente se me hizo chido y pues dije, voy a calarle a ver qué onda, voy a experimentar con videos. Y pues sí, eso fue lo que me hizo a mí, inspirarme, hacer videos por el canal ese. Un saludo a él, a Sergio John. Bueno, en aquel tiempo yo lo conocí como Lin, ¿verdad? Pero a lo mejor se ofende si le digo así, pero me disculpas porque así lo conocíamos, ¿verdad? Pero sí, él fue el que me inspiró a hacer estos videos de BMX. Yo sé que no hay mucha variedad en mi canal, ¿verdad? Pero muy pronto pues voy a ver si puedo grabar más personas haciendo BMX. Por ahora es lo que hago aquí. Esto no es ninguna, ¿cómo se dice? Ningún invento. Esto es lo que hago realmente en la vida diaria. Así es, banda. Bueno, ni modo. Sabe bueno esto, Muy buena. Es una limonada. No sé, decidí tratarla. O sea, bueno, pues en caso de que no puedes de nada, pues aquí estamos, aquí en el baño, como pueden ver. Yo creo que día de lavar la ropa. Pues sí, vamos a ver qué onda. Oh shit, está bueno. Bueno, vamos a ver esta cosa.
mucha ropa. Trabajos de que no se llena la lavadora y que acaba de allanarla. La crisis. Así van. Sí, aquí estamos. Se puede. Sí, pues sí, ya que. Así, banda, ya les digo, el Ricky me inspiró y por eso decidí hacer estos videos. Y esa fue mi inspiración. Pues Sergio, donde quieres que estés, un saludo y chido. Un BMX, ja, chido. Simón. Y después de ahí, pues vi otros canales en inglés, como está Austin Ogi, que es uno también de mis favoritos. Y los demás, no sé, pero más me gusta verlos, esos videos, esos vlogs, esos canales, pues, de YouTube, perdón. Sí, aunque Boom BMX yo creo ya no ha subido más, ¿verdad? Pero de todos modos es una gran influencia para mí, pues ya que él es mexicano y luego es de allá de Guadalajara, el vato, es bien chido. Simón, manda, pues como les estaba diciendo, ahí tengo unos clips de un compita que se llama César, que vive aquí en Las Vegas, y ese vato, y yo, fuimos a filmar un día antes de que me robaran la bica y me robaran mi otra cámara, la que tenía. Y antes de ese día, pues lo filmé y todo chido. Y salieron más o menos unos clips ahí, pues ahí se los voy a dejar con la descripción. O si no, ahí se los voy a dejar, perdón, ahí en el video, video. Simón, manda, vamos a ver qué onda, qué pasa de verdad. Pues sí, no hubo realmente algo que hacer afuera para el domingo y pues mi último día libre. De ahí más pues pues ya disfrutar aquí en casa el resto del día libre. Verso un anime, Hunter x Hunter, lo recomiendo, te chidas anime. Y pues de ahí más pues gracias por ver el video, yo sé que ahora no hubo nada, pero pues una explicación por qué, ¿verdad? Ya vieron, como ahí les dije, ahí va a estar el video porque estaba haciendo mucho aire y todo eso. Y pues, además, pues los quiero invitar a que se suscriban, denle like, compartan. Pues es todo, banda. Chido y gracias por ver los videos. Y una vez más, un saludo a Limber. El Limber. A ver, un BMX, bro. That shit's sick. Gracias, banda. Peace. Otra vez.